Nos encontramos de nuevo en otro ambiente de la Universidad Andina Simón Bolívar con Marianela Hintach. Mujer indígena, profesional, también exitosa, de la Amazonía. Quisiera que nos cuentes un poco tu vivencia como estudiante y mujer en la educación superior, especialmente en la universidad donde tú estudiaste. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, podría decir que fue una de las experiencias muy agradables que pude tener, con las dificultades que siempre es salir de la Amazonía y llegar a la ciudad. Estuve en la Universidad Salesiana, inicié y terminé mis estudios en la UTI. Entonces creo que aprendí cosas muy bonitas en estas dos instituciones. Sin embargo, me llamó mucho la atención en esa época que muy poco la gente conocía de las realidades de nuestro país. Las nacionalidades, muy poca la gente conocía de nosotros, de dónde veníamos y si teníamos los servicios básicos. Una broma muy típica era, viven en los árboles todavía. Nosotros decíamos, no es así, tienen que ir a conocerlo, ¿no? Era muy gracioso, lo tomaba de esa manera para poderme acercar a la gente, ¿no? Porque creo que una de las cosas que aprendí durante este tiempo es cómo la gente y también yo poder entender a los demás. Es decir, ser visible, no ser invisible. Creo que ser visible te ayuda a dar nuestras opiniones y que sean escuchadas, independientemente en los lugares. Si estás en casa, si estás en la universidad, si estás en los espacios de diálogo con tus amigos, dar a conocer de dónde eres. Y creo que eso, la educación superior me ayudó mucho. Pude conocer mucha gente muy valiosa, pero muy poco de mi gente, de otros pueblos, y eso era una lástima en esa época. No tuve gente con quien compartir las tradiciones y culturas que tenemos. Pero el espacio estaba ahí. Y eso creo que hay que agradecer. Creo que en este momento agradecería mucho a mis padres, que fueron los impulsores a continuar a buscar una educación. Nuestra educación tradicional es muy importante, pero el tipo de educación a la que ellos buscaban era para podernos sentar aquí y dialogar, y dar respuestas, analizar los conflictos, buscar soluciones de una construcción conjunta para un país mejor. Creo que eso me dio la educación superior. Gracias, Marianela. En el último siglo se han generado preocupaciones ambientales, con una perspectiva que supera las fronteras de distintos estados. Más aún, en su constitución del 2008, el Ecuador ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos, algo sumamente importante y posiblemente único en el mundo. En este contexto, ¿cuál es tu valoración sobre el marco normativo general a cumplir? Bueno, creo que es un avance que se ha dado, digamos así, un hito histórico, digamos así. El país se lanzó y se hizo conocido por este cambio muy importante, ¿no? Sin embargo, como digo, el Estado tiene el deber de ayudar a proteger. Sin embargo, los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de aportar a esta construcción conjunta. Reconocer a la madre tierra, a la naturaleza, que es sujeto de derecho, es importante, porque es un espacio donde pueblos, nacionalidades y muchos pueblos, afros, montubios, mestizos, convivimos. Pero hay que comenzar a pensar de otra manera también, que es un desarrollo conjunto, y el medio ambiente es parte de ese desarrollo conjunto. Y al considerar que tiene derechos, como nosotros pedimos esos derechos también, tenemos nosotros como ciudadanos derechos y obligaciones, y es el deber nuestro también ver cómo construimos ese derecho reconocido por la Constitución.
es un ser viviente. Entonces, creo que aquí es parte nuestra como ciudadanos revisar normativas, leyes y serles más prácticas, porque están ahí. Y de nosotros depende hacerlos prácticos. ¿Cómo ves la responsabilidad de las instituciones de educación superior para cumplir la normativa vigente con respecto a los derechos de la naturaleza? Bueno, creo que, como te decía, es un cambio que se ha hecho al reconocerlo a la madre tierra, a la naturaleza que tiene derechos. Pero, como digo, ¿cómo lo ponemos más práctico? La educación superior es un espacio en que es un espacio donde podemos crear un espacio de diálogos, cómo hacer esto realidad, cómo convertirlo en algo más práctico, más real, más palpable. Creo que ese es un reto muy grande que tiene la educación superior. Hacernos a nosotros mismos como ciudadanos que tenemos deberes y obligaciones con nuestra madre tierra. No solo en pensar que vamos a prepararnos para construir, para un desarrollo económico, individual a veces, sino un desarrollo colectivo, sustentable, sostenible, y para que muchas generaciones en un futuro disfruten de lo que estamos construyendo. A veces pensamos, creo que es el día de ahora, ¿qué hacemos ahora? Pero no pensamos lo que hacemos ahora es beneficio para nuestra futura generación. Y creo que la educación superior es un espacio donde eso nos permite a crear conciencia colectiva. Una conciencia colectiva que nos involucra a seres humanos y a la naturaleza. Existe un saber de los pueblos originarios sobre el cuidado de la naturaleza. En tu concepto, ¿cuál sería el rol y aporte de pueblos y nacionalidades con las problemáticas vinculadas a la dimensión ambiental? Bueno, quisiera, a veces este tema es muy amplio, digamos, cuando hablamos del tema ambiente. Creo que los pueblos y nacionalidades a nivel nacional e internacional hemos sido reconocidos como guardianes y protectores de la naturaleza. Por el hecho de que los recursos, la naturaleza, la mayoría se encuentra en territorio indígena. Y hasta la actualidad conservamos estos espacios. Sin embargo, creo que el conocimiento de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, abuelas, no ha sido considerado en la actualidad con la importancia que debería ser. Porque estamos ahora luchando en proteger ese territorio, esa Amazonía, esos recursos en los mares, en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Esos recursos han sido cuidados con un conocimiento ancestral, digamos así, pero no han sido reconocidos. ¿Por qué ahora nos preocupamos? Porque hemos conservado algo que alguien nos dio conservando, y en esos espacios está nuestra gente. Entonces, hacer cómo valorar ese conocimiento que ha sido parte de contribuir a lo que ahora todo mundo a nivel internacional, nacional, está gritando que tenemos que preservar nuestros bosques. Pero hay un conocimiento propio que no es visibilizado. Y creo que eso debe ser rescatado, debe ser sumado y puesto en mesa, que es un conocimiento propio al cual tenemos que aportar, apoyar, con muchas, ahora tenemos tecnología, información, y visibilizar ese conocimiento. No es un invento, como a veces decimos, no es un invento. Por algo estamos luchando, por algo que lo tenemos hace miles de años. Creo que ese es nuestro conocimiento, lo que ahora estamos ahí en la lucha de esos espacios. María Elena, te agradecemos mucho. Los participantes del curso te agradecerán mucho más por lo que has compartido con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Más bien es sumarnos a construir cada vez un país para todos. Gracias.